Muy buenas a todos los chicos y chicas del otro lado de la pantalla, ¿cómo están? Sean bienvenidos aquí a lo que puede ser tal vez el último capítulo aquí de este Let's Play de Mega Man X3. Y bueno, tras finalmente haber derrotado tanto a Bit como a Byte y también en este caso a nuestro archirrival Vile, que tras unas escaramuzas bastante complicadas, bueno, estamos llegando aquí a la parte más profunda de los laboratorios de Doppler para así encontrarlo de una buena vez, detenerlo y así de una buena vez. En este caso también detener este caso el avance de la reconstrucción del cuerpo de Sigma. Así que ahora, sin más preámbulos, vamos contra ellos. Y joder, cómo me encanta esta música. Tan 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 tan. Joder, qué genial la música de esta parte. Ok, vale, me va a tocar de nuevo contra estos cabronazos. Vale. ¿Quién será el primero? Ah, vale, mi buen amigo. El señor abeja. Hola. Uy, uy. Toma. Toma. Qué decepcionante cómo matar a esta abejorra, en serio, qué decepcionante. En fin. Uno menos, al menos. ¡Adiós, estúpido abejorro! Uno de ocho. ¡Tan, tan, tarán, tan! ¡Qué genial! ¡Tan, tan, tarán, tan! Ese tono de guitarra eléctrica más el bajo, con esa música electrónica, joder, qué genial se escucha eso. Es el amigo el gordo. Toma. Toma, gordo. Por gordo. Toma, gordo. Otro más. Una vez que ya sabes las debilidades de estos cabrones, ya descubrí su patrón de ataque y es tan predecible como... que no. Toma. Toma. Ahí tienes otro más, amigo. Toma. Vale, uno más, uno más. Adiós, Bold Catfish. Pez gato. Voltaje, algo así. No lo sé. En fin. Ok, vale. Uf, se nota que Doppler está trabajando aquí, pero arduamente en reconstruir a Sigma. Ah, mi buen amigo. Es el buen amigo Escarabajo, al que nunca le pude saber el nombre, en fin. Toma. Toma. Otro más. Pasa que es como mosca, amigo. No sé si este cabrón es una especie de escarabajo o... porque el rinoceronte no es, tampoco un triceratops, tiene más parecido escarabajo que otra cosa. En fin, ya está muerto.
Así que vamos por el siguiente. ¿Quién es el siguiente? Ah, ya sé quién es. Vale. No, trae Thunder, no. ¿Dónde está? Aquí está. ¡Hola! ¡Joder! ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ya lanzó un rayo hielo! ¡Toma! ¡Adiós, Blizzard Buffalo! No puedo ir de confiado porque cualquier movimiento en falso y la voy a liar, pero bien fea. Vale. Estos aquí están acabados. Entonces quedan estos cuatro de aquí. ¿Quién es el siguiente? ¡Ah, mi buen amigo! ¡Oh, pero si es la mega evolución de Sidra! ¿O es un dragal? ¡Ay! Si alguien me dice si es una especie de Sidra... ¿De Sidra o un dragal? Que por favor que me lo responda en la caja de comentarios, por favor. Toma, toma amigo, toma, toma. Adiós, Toxic Seahorse. Adiós. Nos vemos amigo, nos vemos en el infierno. Oh sí. ¿Quién es el siguiente? Ah, vale, 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 Neon Tiger. Toma. Oh, 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 te llevo igual. Toma. ¡Toma! ¿Será cabrón? ¡Toma! ¡Muérete, asqueroso tigre! Debo decirlo, a pesar de que no me gusta mucho pelear con este jefe, el diseño de este jefe es uno de mis favoritos, uno de los que más me ha gustado por lo menos de este Mega Man X3. Y lo que ha sido de la primera trilogía de la Super Nintendo. Pero bueno, no he perdido tiempo con esos detalles. Ok, ¿quién es el siguiente? Ok, ok, vale, dos cangrejos. Joder, ay, suéltame, cabrón. Suéltame. Toma. ¡Ay! ¡Nos vemos, don cangrejo!
Uf, ahí hay que... Otro más que ha mordido el polvo. ¿Qué me está quedando entonces? A ver. Solamente me está quedando Tunnel Rhino. Y aquí está su debilidad. Joder. Toma. Toma. Ahí viene, ¿no? Uy. ¡Adiós, Tunnel Rhino! Y esos eran todos. Vale. Pues hora de recuperar energía ahí. Vamos por ese cabronazo de Doppler. ¡Au! Vale. Ahora a ver, ¿qué arma es efectiva contra él? La pregunta es ¿cuál era? No recuerdo qué arma era efectiva contra él. Doppler. Te estaba esperando, X. Soy Doppler. Te he observado en tus batallas. Tus victorias sobre mis hombres han sido grandiosas. Necesito robots superiores como tú, X. Te ofrezco unirte a nosotros. Construiremos una utopía donde gobernarán Reploids bajo la mirada de nuestro señor y amo Sigma. Ni pensarlo. Tu plan acaba aquí y ahora. Quizás no eres tan inteligente como pensé. Prepárate a ser destruido y renacer como parte del nuevo cuerpo de Sigma. ¡Uh, chaval! Vale, 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 ya sé cuál es su debilidad. Toma. Uy, uy, uy. La salud de este cabronazo se regenera, pero así. Tengo que tener cuidado con él. ¡Ah! Tengo que tener cuidado cuando regenera su salud. Toma. Ven a por mí si quieres. Se va a seguir regenerando si no hago algo. Toma. Ven aquí, majete. Ven aquí, amigo. Ven aquí. Es la única forma de poder golpearlo decentemente sin sufrir muchos daños. Joder. Vale, 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 vale. Uf. Vale, 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 ahí viene, ahí viene. Toma. Vale, 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 después de dar el segundo. ¡No! ¡Se regenera!
Vale, unos pocos más. Uno más. ¡Toma, Doppler! ¡Uf, al fin! Eres fuerte, X. Puedes derrotar a Sigma. Doppler, ¿puedes hablar? La verdadera forma de Sigma es un virus. Fui manejado por él y creé un horrible cuerpo para él. ¿Dónde está ahora? Está en el subsuelo de este laboratorio. No creo que Sigma lo haya ocupado aún. No te demores por mí. Ataca el cuerpo antes de que sea tarde. No queda tiempo. Gracias, Doc. Así que Doppler al final está siendo controlado por el virus Sigma. Ok, qué interesante. Vale. Uf. Pues bueno, chicos, vamos a la escaramuza final. Se ha dicho. ¡Joder, hermano! ¡Otro! ¡Pero qué es toda esta locura! ¡Pero qué es toda esta locura! ¡Zero! Yo iré a destruir el generador de poder. X, tú sube y destruye el cuerpo de Sigma. Vale, Zero. Pero vaya mal rollo que da la musiquita esta. Uf. Ahí viene. De nuevo nos vemos. Fue fácil engañar a ese tonto de Doppler. Y hubiera ganado si tú no hubieras interferido. Pero estamos destinados a encontrarnos, ¿no? Que empiece la eterna pelea. Oh, oh. Ahí viene entonces. Ahora qué. No, no le hace daño. No, no. Joder. ¿Qué le puede hacer daño? No, ni triángulo tampoco. Poco. Nada le hace daño. Ok, creo que ya sé que le hace daño. No, tampoco la sierra. El rayo tampoco, la gravedad menos, a ver. Tampoco. Uy, me va a terminar matando este cabronazo y yo no le voy a hacer nada de daño.
No le he hecho nada, pero absolutamente nada de daño. Me va a terminar matando. ¡Joder, hermano! Me dejó pero bastante mal. Bien hecho, X, pero soy más fuerte de lo que era antes. Uf, si tú lo dices, contemple el poder del Ultimate Battle Body. Uf, joder. ¡Pero vaya bicho! No hay forma como... No hay forma como derrotar a este bicharraco. ¡Joder, en serio, ya! ¡No estoy pasando de esta parte! ¡Logro eliminar a Kaiser! ¡Y no logro pasar la parte del virus! ¡Ay, en serio! ¡Este cabrón me tiene...! Este cabronazo me tiene pero hasta las narices. ¡Ay! Es fácil eliminarle ya el patrón a este cabrón ya. Más fácil matarlo. Una vez ya adivinado el patrón de él. Lo demás es pan comido. Uy. Ay, mierda. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Joder! ¡Maldito cabrón! ¡Vale, vale, vale, vale! Unos pocos más. Uy, 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 uy. Ahora sí. Ay, espero que ahora sí. Porque la verdad ya estoy aburrido de combatir contra este cabronazo. ¡Ven aquí, cabrón! ¡Joder!
¡Ya empezamos mal! ¡Ya empezamos mal contra él! Esas malditas minas quitan pero bastante vida. Uf. No me queda más que hacerlo con... Vale. Se me acabó el hiper ahí. Maldita sea esas malditas bombas. ¡Joder, me la terminan matando! ¡Joder! ¡Ay! ¿Cómo de esas malditas bombas que libera este cabrón? Toma. Toma, vale, vale. ¡Uf! ¡Por fin! Y ahora, a relajarme. A relajarse. Porque queda este último tramo. Este cabrón me quiere poseer. ¡Ay! ¡Uf! ¡Por fin! ¡Hora de salir de aquí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡No, no tengo salida! ¿Será cabronazo? Ríndete, X. Tendré tu cuerpo y gobernaré el mundo entero. ¡Surprise, motherfucker! ¡Ah! ¡Eres Zero! ¡Eres tú de nuevo! ¿A qué te sabe eso, Sigma? Recogí un antivirus contra Sigma donde el Dr. Doppler y lo... usé en mi sable de luz. Disculpa el retraso, X. Ay, era hora que llegaras, hombre. Pensé que el programa sería lo único que funcionaría contra Sigma. Mi programa está
desapareciendo. Pero un día yo voy. Adiós, maldito cabronazo. Espero nunca más volver a verte. ¡Muérete! Joder. Uf, joder. Qué eterno se me hizo este último capítulo, Dios mío, qué eterno se me hizo. Ni siquiera matando a Doppler se me hizo tan complicado. En fin. X frustró plan de Sigma. Pero muchas preguntas ocupan su mente. ¿Por qué luchan humanos contra Reploids? ¿Y por qué los Reploids luchan entre sí? Mientras X ve quemarse el laboratorio del Dr. Doppler, se estremece con una desconocida aflicción. ¿Qué será lo que me depara el destino? Piensa. Solo puede esperar que un día se revele el plan que el Dr. Light tenía para él. X no lo sabe, pero su destino ya está decidido. Matará a Zero para salvar al mundo. ¿Matar a Zero? Solo el tiempo dirá cuándo y por qué. ¿Un minuto, matar a Zero? Joder. En fin. Uf. Bueno, chicos, esto es lo que ha sido este Let's Play de este Mega Man X3. Que Dios mío. Qué capítulo final más jodidamente aflictivo. Porque la verdad, me he afligido, pero demasiado con este capítulo final. En este caso, matando a Sigma, porque diablo, Dios mío. Además de lo bastante, ¿cómo puedo decirles? Lo bastante manco que estoy, que he estado, digamos, para este juego, porque la verdad, eliminar a este cabrón de Sigma me ha costado mucho más de lo que yo esperaba. Recuerdo que, bueno, en mis mejores años, recuerdo que este caso Sigma no me costaba tanto, incluso sin el sable Cero no me costaba tanto matarlo. Quizás gastaba lo más un tanque energía, pero no llegaba a eliminar incluso los cuatro tanques y demás. Tenés que intentar matarlo 2, 3, 4, 5 veces a este cabronazo, en serio, la verdad, cansa. Me duelen tanto los dedos que la verdad, y lo peor de todo es que todavía me quedan Mega Man X4 y Mega Man X5. Aunque bueno, Mega Man X4 no es tan complicado, pero aún así, pues bueno, señores, ha sido finalmente, bueno, digamos, finalmente ha acabado este Let's Play de Mega Man X3. Digamos, este Let's Play ha sido bastante, un poco más complejo de lo normal debido a la cantidad desmesurada de coleccionables que tenía. En este caso, bueno, además de los 8 corazones, los 4 tanques de energía, los 4 bots que en este caso tenía que sacar, los pedazos de armadura, en este caso hacer todo este ajetreo para después sacar la armadura dorada de X y bla 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 bla. Y pues vale, haciendo quizás este Let's Play quizás para mí haya sido mucho más largo de lo que había pensado, la verdad. Ha sido mucho más largo de que tanto. Más largo todavía que incluso que Mega Man X y Mega Man X2, la verdad. Y uff. Pues bueno, pues chicos, ¿qué más les puedo decir? Ha sido tanto un agrado y a la vez desagrado realizar este Let's Play. Bueno, no desagrado en sí el juego, sino en sí de matar a este cabrón de Sigma. Y uff.
No quisiera nunca más enfrentarme a este Sigma de este Mega Man X3, la verdad. Nunca más quiero enfrentarlo porque, Dios mío, me siguen doliendo las manos. La verdad, me duelen bastante los dedos. Las manos en sí. Voy a terminar con artritis si no hago algo. Pero bueno. Finalmente hemos acabado lo que ha sido esta tercera edición de Nostalgia Games, de este Mega Man X3, y pues vale. ¿Qué les puedo decir? Pues chicos, para mí ha sido una maravilla, digamos, esta primera trilogía de lo que viene siendo de la saga Mega Man X, y que bueno, que la verdad fue una de las, en este caso, ha sido una de las que más he disfrutado, digamos, en uno de mis mejores tiempos, que la verdad, recuerdo aún las vicias épicas que le daba este juegazo, la verdad, donde tenía que sacar todo, que buf. Pero vale, pues eso, pues chicos, no creo que tenga algo más que decirles, pues solamente que espero que todos ustedes hayan podido disfrutar aquí de este capítulo de aquí del Let's Play de Mega Man X3, y que bueno, que también hayan disfrutado también de lo que viene siendo esta aventura completa. Y bueno, si les ha gustado, pues chicos, pues bueno, recuerden, pueden darle a like y favor si les ha gustado este Let's Play de Mega Man X3. Recuerden que también se pueden suscribir a mi canal y además seguirme a través de las redes sociales como Twitter y Facebook. Y cualquiera de sus apreciaciones personales, opiniones, comentarios, recuerden que aparece también está la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, y también si alguno de ustedes quiere compartir el vídeo, digamos, en sus redes sociales o en alguna de sus páginas, recuerden que también se los agradeceré un montón, la verdad. Así que bueno, chicos, amigos míos, yo me despido entonces y nos vemos para una siguiente edición de Nostalgia Games. O un próximo vídeo, un próximo Let's Play, un próximo videolog, en fin. Shapalai, los vimos.